Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al Canal 98, el Canal Parlamentario y el Canal de la Asamblea Nacional. Les saludo a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. Felicitando a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado que este 21 de noviembre están recibiendo su 13º mes gracias a esa política que impulsa el buen gobierno sandinista y que cumple con una responsabilidad todos los años en garantizar este derecho restituido a la clase trabajadora. Felicidades, esperamos que tengan mucho cuidado. La policía está llevando a cabo su plan aguinaldo seguro en todos los puntos principales de Managua y en el caso también de los departamentos para garantizar que cada trabajador lleve este dinero que muchas veces la familia lo planifican para mejorar su vivienda, para comprar los útiles de los muchachos que van a entrar a clase el próximo año, para los estrenos, para la comida, en fin, tantas cosas en que se puede ocupar este dinero que es una bendición de nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos. Así que felicidad. Ya entrando de lleno en el tema, hoy vamos a hablar sobre la parálisis facial, los síntomas y las causas. Para ello hemos invitado al doctor Gren, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2 de Managua, en el barrio Monseñor Lescano. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Muy buenas tardes. Es un placer tenerlo, felicidades también. Muchas gracias. Usted es un trabajador que se esfuerza, me imagino, todos los días por atender a la familia nicaragüense, cada nicaragüense que llega ahí al Centro de Salud Sócrates Flores, que su unidad es la, me dijo. La unidad es la medicina natural, la clínica de medicina natural. Y terapia complementaria que impulsó el gobierno a partir del año 2015, si no me equivoco. Así es, están las clínicas de medicina natural como las clínicas del dolor. Estamos atendiendo a toda la población nicaragüense y de hecho los invitamos a que acudan a estas clínicas. Cada día, doctor, cada semana, cada mes, cada año, más nicaragüenses están optando por la medicina tradicional como una manera de aliviar sus dolores, de aliviar sus enfermedades. Así es, y estamos promoviendo la medicina natural en las ferias de salud comunitaria, yendo a los barrios. Aquí en el Distrito 2 estamos atendiendo 17 barrios y la población ha respondido muy bien, gracias a Dios. El tema de ahorita, doctor, para conversar en esta tarde es sobre la parálisis facial. ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son las causas de este estado que ocurría en nuestro rostro? Bueno, primero se valora al paciente para ver cuál es el origen de esta parálisis facial, ya que una de las causas es el cambio brusco de temperatura, puede ser de origen infeccioso, incluso traumático. Uh-huh. En el cambio de temperatura, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, a alguien que pasó todo el día asoleándose, un trabajador de la construcción que es muy usual, ¿verdad? Que trabaja y se gana los frijoles debajo del sol, ardiente, llega a su casa sudado o se siente sucio, se va al baño o se mete en un aire acondicionado. Esa puede ser una de las causas. Así es, y esto se da mucho meramente en nuestra población campesina, porque pasan mucho tiempo en el fuego, ya sea echando tortillas, atizando, y van a abrir la refrigeradora y tiende este cambio brusco de temperatura a inflamar el nervio facial y producir la parálisis. O a los que están produciendo nuestros alimentos, a los que están sembrando, Así es. Que están cortando el monte, a los que están cuidando sus siembros de arroz, de frijoles, de diferentes granos básicos, y luego llegan a temperatura más... Por ejemplo, yo le ponía el caso de mi mamá, que me está viendo, siempre me ve, saludos para ella, Yoconda Mena. Ella tuvo un incidente similar, por ejemplo, pasó un día soleado y llegó a un lugar en un río. Había bastantes palos de chilamate, árboles de chilamate. Inmediatamente, después que salió del lugar, se le durmió la parte de la cara, precisamente por el cambio brusco de temperatura. Así es, pero de origen infeccioso está hasta por una simple infección, por una muela. Una muela puede causar, puede inflamar el nervio facial y causar una parálisis facial. ¿De qué otra manera también podemos, son las causas de la parálisis, aparte del dolor de muela, aparte del cambio brusco de temperatura, doctor?
puede ser meramente posoperatorio, por una cirugía meramente a nivel de cráneo, puede producir una parálisis facial debido a la anestesia aplicada. La anestesia juega un papel muy importante en eso. Así es, por eso tiene que ser muy importante la dosificación que se le va a aplicar al paciente para este procedimiento. Ya, ahora, existen, me imagino, varios tipos de parálisis facial, ¿verdad? Así es. Tal vez me cuentas sobre cada una de ellas, los síntomas son distintos, el adormecimiento de la cara me imagino que también es diferente uno del otro, ¿verdad? Así es. Hay tres tipos de parálisis faciales, como la parálisis facial periférica, la parálisis facial bilateral y la parálisis facial. ¿Qué parte de la cara se duerme específicamente? En la periférica puede tender a dormirse la mitad del rostro. La mitad. Produciendo descaimiento, de desviación del arco de la boca, la desviación del pómulo del ojo y además pérdida de la sensibilidad, tanto superficial como profunda, de los músculos faciales. Ajá. ¿La otra, cuál es el tipo de procedimiento que hay? El tipo de procedimiento es que se hace un tratamiento meramente paliativo. Si atendemos al paciente de manera integral, de que el paciente decida con qué tipo de terapia quiere atenderse, si es meramente con la medicina occidental o con la medicina natural. Para esto hay muchos tipos de ejercicios que los pacientes pueden realizar. Doctor, ¿cuál es el otro tipo de parálisis facial? Número tres, ya me dijo una que es la parálisis periférica. ¿Cuáles son las otras dos y cómo se manifiestan? Bueno, tenemos la parálisis facial bilateral, que es a ambos lados del rostro. Y todo el rostro se duerme. Exactamente. Y este más que todo se ve cuando es posquirúrgico, cuando se le hace una cirugía al paciente. Y la parálisis facial de Bell, que es meramente central, que hay caída de los párpados de las personas. ¿Solo en se manifiesta en los ojos? Sí, a nivel de la fascia. Ahora, ¿cuál es la más común en nuestro país, doctor? ¿Se presenta más la periférica, la bilateral? La más común es la periférica. La periférica, por suerte, ¿eh? Así es. ¿Y cuál de las tres es más grave? Me imagino que la... Sí, la bilateral es la más grave. Y el tiempo de rehabilitación va a depender de cómo se trata al paciente y los cuidados que él tiene. Sí. Por ejemplo, entre los ejercicios está tomar líquido con pajilla para trabajar lo que es la comisura de la boca, hacer muecas frente a un espejo y hacerse masajes faciales. Eso es importante. Eso es muy importante. Ahora, ¿a qué tipo de pacientes le da mayoritariamente? Yo veo bastante personas adultas mayores que la parálisis facial le da. Es raro ver un joven, pues. Pero tiene que ver la edad, doctor, tiene que ver el tipo de trabajo, obviamente. Tiene mucho que ver el tipo de trabajo y la exposición y el cambio brusco de temperatura que tiene esta persona. Pero la parálisis facial da a cualquier edad y en cualquier sexo. Puede ser desde un niño hasta un adulto. Ya. En el caso de los niños, ¿por qué se presenta más frecuente si los niños no trabajan? Bueno, los niños no trabajan, pero sí resulta de que ellos pueden estar viniendo del colegio y muy agitado, abren la refrigeradora, ya sea para sacar agua o cualquier otra cosa. ¿Son muy frecuentes también los niños, en comparación a los adultos? Sí. Yeah. Ahora, es motivo de preocupación, doctor. Se dice, los médicos dicen que el parálisis facial es como un indicio o un primer paso de un derrame cerebral. ¿Es cierto eso? ¿Son mitos? ¿Son creencias? Bueno, no es un mito. Es una realidad, pero ya es como uno de los síntomas que nos dicen, es un indicio de que debemos acudir al centro de salud. Y esto sucede más en los pacientes con hipertensión arterial. Entonces, por el aumento de la presión, puede que se dé una parálisis facial como un derrame cerebral. Es un inicio, entonces hay que tener mucho cuidado. Así. Ahora, suele pasar, por ejemplo, que una persona que le dio primeramente parálisis facial por X o Y motivo, por X o Y causa, puede nuevamente manifestársele, por ejemplo, si le dio en el lado derecho, y es probable que le dé el lado izquierdo, se le vuelva a manifestar
en el mismo lado que es el que le dio primeramente. Si no tiene los cuidados adecuados, sí, suele pasar. Entonces el tiempo de rehabilitación es más largo. Pero en las clínicas de medicina natural le ofrecemos al paciente masajes terapéuticos, en la cual trabajamos la parálisis facial, y también acupuntura, en lo que estimulamos los nervios faciales para así poder aliviar esta enfermedad. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este importante tema que es muy común en nuestra sociedad nicaragüense, como es la parálisis facial. Estamos hablando de los síntomas y las causas. Tenemos como invitado al doctor Genesis Green, quien es parte del personal de salud del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 82 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren, en especial, inciso 6, estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos televidentes que nos sintonizan a través de la red social, a través del Facebook. En el Facebook aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. Usted ingresa en esta red social y podrá estar viendo el programa de manera directa, es decir, en vivo. También, para quienes nos sintonizan en YouTube, en esta plataforma digital aparecemos como Asamblea TVNIP. Usted aquí podrá ver este programa que estamos haciendo ahorita, así también como lo que hicimos en el transcurso de la semana y durante el mes, y durante los meses, y durante el año. Así que gracias a todos los amigos televidentes que nos siguen por las redes sociales. El día de hoy estamos hablando sobre la parálisis facial, los síntomas y las causas. Tenemos como invitado al doctor Genesis Green, quien es parte del personal médico del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Y el doctor nos decía que una de las causas primordiales que se presentan o que dan la parálisis facial es el cambio brusco de temperatura. Es decir, que si usted tuvo una tarde soleada, una mañana soleada, y llega a su casa, abre el refrigerador para sacar agua helada, ese
aire helado que emite la refrigeradora le podría estar causando a usted una parálisis facial. Así que lo recomendable es que si hay alguien en la casa, pues está el niño, está el tío, está la mamá, usted le pide el favor de que le saque agua y que le sirva, ¿ah? Para que no se ve expuesto a este estado, una enfermedad, doctor, la parálisis. Así es. Ya. Ahora hablemos, doctor, del tratamiento. Esta parálisis facial es una enfermedad que data de muchos años, ¿verdad? Así es. La fisioterapia ha jugado un papel muy fundamental para curar a muchas personas, a muchos nicaragüenses que han sufrido de este endormecimiento de la cara. Sí. Así, en cuanto al tratamiento, en cuanto a fisioterapia, se le hace electroestímulo al paciente. ¿Electroestímulo? Electroestímulo, se le hace masaje terapéutico a nivel de la cara para que este logre tener la sensibilidad tanto superficial como profunda. Pero en las clínicas de medicina natural ofrecemos diferentes ofertas como la masaje terapéutico CHAPSU a nivel de la cara. Hacemos moxabustión tanto directa como indirecta para estimular estos puntos energéticos y así aliviar esta enfermedad. Ahora, eso electroestímulo tal vez me explica con más detalle, doctor. Me imagino que son ondas de electricidad que se ponen puntitos en la cara. ¿Cómo es? Explíqueme para que los amigos televidentes puedan comprender. Bueno, en cuanto a electroestímulo, se le pone al paciente, puede ser parches como agujas, y se le pone electricidad para estimular meramente los nervios de la cara. Pero además de esta parálisis facial, muchos pacientes tienden a tener dolores de cabeza. Entonces tenemos que ver si todavía puede incidir esta enfermedad y saber cuánto tiempo podemos hacer el tratamiento. Esto se puede extender tanto de 6 meses como puede ser tanto de 3 a 6 meses. ¿Cuál es el primer paso que ustedes hacen en el centro de salud cuando una persona llega con parálisis facial? ¿Cuál es el primer procedimiento que hacen? ¿Son los masajes? ¿Son los electroestímulos? ¿Qué es lo primero que hacen? Me imagino que aplican cada una de las formas para aliviar esta enfermedad. Primero lo que nosotros hacemos es valorar al paciente y le damos las opciones que tiene el centro de salud, tanto como la clínica de medicina natural, fisioterapia y la clínica del dolor. Entonces, una vez que el paciente decide qué tratamiento va a tomar, nosotros empezamos a hacer masajes terapéuticos, ocupamos aceites esenciales como aceite de manzanilla, aceite de coco, aceite de almendra, para poder lograr esta estimulación. ¿Electroestímulo cada cuánto es indicado o cada cuánto ustedes se lo pueden aplicar a la persona que tiene la parálisis facial y si también cabe entre las 3 parálisis o las diferentes formas de parálisis que dan el electroestímulo? Claro que sí, el electroestímulo puede ser tanto utilizado para la parálisis facial bilateral como la parálisis facial periférica y la parálisis facial de Bell. Uh-huh. Puede ser ocupado en estas 3, pero siempre mantener que el paciente siga las precauciones que le da el médico y es muy importante realizar los ejercicios. ¿Cada cuánto se va a estar el paciente aplicándose electroestímulo? Electroestímulo se puede aplicar, por ejemplo, puede ser dos veces por semana. Uh-huh. Y esto lo va a indicar el médico para saber primero qué grado está la parálisis facial y cuánto terapia necesita el paciente. Ahora, me imagino que hay cuidado que debe tener el paciente que tiene parálisis facial en sus diferentes tipos. ¿Cuáles son esos cuidados que debe tener, doctor? Es completamente, me imagino, el reposo. No tiene que trabajar esos días. Meramente en cuanto al cuidado, no exponerse a cambios bruscos de temperatura. En cuanto a la alimentación, tener una alimentación blanda, meramente líquido. Y para trabajar lo que son meramente la parte maxilar. Tiene que hacer ejercicio. ¿Cómo es la manera que obviamente el paciente con parálisis facial tiene dormida la parte de un rostro? En el caso de la comida, ¿cómo le hacen? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le hacen para...? Primero las recomendaciones, como había dicho,
empezar a consumir alimentos líquidos, ocupar pajillas, uh-huh. Tratar de masticar lo más posible, empezar a hacer muecas frente a un espejo y muy importante el automasaje. Automasaje. ¿Ustedes le enseñan en el centro de salud a los pacientes? Así es, capacitamos al paciente en cuanto a los ejercicios, las medidas de prevención que pueden tomar, inclusive plantas naturales que pueden ayudar a eliminar esta parálisis. Por ejemplo, si hay inflamación, nosotros ocupamos un antiinflamatorio como tecitos de manzanilla, tecitos de tilo, inclusive valeriana, para que este paciente pueda relajar el músculo y se sienta muy bien. En su experiencia como parte del equipo médico, doctor, del Centro de Salud Sócrates Flores, ha tenido innumerables pacientes con parálisis facial. Ya debe usted saber el tipo de tiempo en que a un paciente puede aliviarse de esta parálisis. ¿Cuál es el determinado tiempo? Es decir, ¿en cuántas semanas un paciente, siguiendo todas las terapias que ustedes le aplican y cuidándose con todas las recomendaciones que usted le da, puede aliviarse? Por ejemplo, si hoy me dio a mí parálisis facial, yo voy al médico, ustedes me aplican todas las terapias, ¿en cuánto yo puedo estar ya? Nosotros empezamos a ver cambios en el paciente después de la segunda semana con estas terapias. El paciente ya empieza a tener tanto sensibilidad a nivel bucal, empieza a poder cerrar los ojos cuando duerme. Entonces hay pequeños indicios que nos dice que ya el paciente va mejorando y si debemos aumentar o no la dosis de las terapias. Estas terapias se dan por lo menos 2 veces por semana. Ya. Hablemos de las terapias complementarias. Ahí miramos el moxibustión, estábamos viendo la ventosa. ¿Este tipo de terapias complementarias pueden servir para la parálisis facial? En el caso de la moxibustión, no, ustedes utilizan el puro, me imagino que no, ¿verdad? No. En la parte afectada, por lo que puede quemar. En cuanto a lo que es la moxibustión, hay moxibustión tanto directa como indirecta. Mm. En lo que es acupuntura, hay puntos específicos a nivel de la cara, que es el canal de estómago, que nos sirve meramente para estimular. Por ejemplo, ahí estamos viendo una ventosa. Esa es la ventosa. Así. ¿La ventosa puede ser útil, doctor, para el caso de las parálisis, los diferentes tipos de parálisis? Así es. Hay puntos específicos en el cuerpo que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la ventosa, ¿dónde la aplicarían? ¿En qué parte del cuerpo la aplicaría para un paciente que tiene parálisis facial? Esta ventosa se pondría a nivel tanto del pecho como espalda. Espalda. Meramente para quitar la inflamación y el dolor de estos nervios afectados. ¿Es eficiente? Claro que sí. ¿Cuántas sesiones de ventosa tendría que tener el paciente con parálisis facial para mostrar o evidenciar mejoría? De entre 6 a 10 sesiones. ¿Las sesiones una vez diario? 2 veces por semana. 2 veces por semana. Entonces estamos hablando 2 veces casi cada 4 semanas. Así es. 3, 4 semanas. En el caso de la moxibustión, ¿cada cuánto ustedes la recomiendan también? Igual la recomendamos de 2 a 3 veces por semana. Esto va a depender la gravedad del paciente, pero el paciente en sus hogares, ellos pueden hacerse automasaje y seguir los ejercicios previos a su consulta. Aparte de la acupuntura, la ventosa, la moxibustión, la fisioterapia, los electroestímulos, ¿qué otra forma de medicina natural o medicina tradicional son útiles para mejorar la salud de un paciente con parálisis facial, doctor? En cuanto a estas terapias, el paciente puede practicar yoga. Yoga también. Hacer ejercicios de respiración, inclusive empezar a consumir fitofármacos, ya que al paciente le ayudan meramente a relajar y trabajar estos músculos. ¿Qué tipo de fitofármacos, por ejemplo, son recomendados? Obviamente con... Estos fitofármacos meramente son antiinflamatorios. Ajá, para poder disminuir la inflamación o la infección que tenga este paciente. Ya usted decía que la manzanilla es muy buena. ¿Qué otro tipo de fitofármaco?
Además de la manzanilla, tenemos lo que es la menta, el tilo, la valeriana y la melisa. Son en forma de té que se van a tomar. Así es, en infusión. ¿Ninguno se puede aplicar en la parte de la parte afectada de la cara? Bueno, se pueden hacer un aumento, ungüento de mango y de manzanilla, que este paciente se lo puede aplicar. Esto lo pueden hallar igual en las clínicas de medicina natural. Tenemos estos tipos de medicamentos para dárselo al paciente. Ahora, lo ideal, doctor, en cuanto a alguien le agarra, sienta los síntomas. Es importante hablar de los síntomas, no hemos hablado de los síntomas. Ya para terminar, es muy bueno decirlo para que las personas estén atentas a esta enfermedad que se puede presentar. ¿Cuáles son los síntomas que los amigos televidentes deben estar atentos para evitar o estar sabido de que puede tener una parálisis facial? Primero, aumento de la presión arterial. Uh-huh. Puede ser dolor de cabeza meramente a nivel lateral o frontal. Uh-huh. Además de esto, tensión meramente de los músculos faciales. E inclusive también el insomnio. No, cuando el paciente tiene demasiado insomnio, entonces estos músculos tienden a tensarse. ¿Qué otros síntomas? Por ejemplo, también dificultad para sonreír, para mover los labios, también son otros síntomas. Dificultad para cerrar los ojos. Bueno, estos síntomas es cuando la enfermedad ya está establecida. Ah, ok. Está bien. Le agradecemos, doctor, entonces, por su valioso tiempo. Muchas gracias. Y habernos acompañado y habernos instruido sobre este importante tema, como es la parálisis facial, los síntomas y sus causas. Es el doctor Genesis Crane, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores. Le agradecemos, doctor. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.